Hola chicas, bienvenidos a mi canal Luxero 2. Hoy estamos en un nuevo video que nos tenemos aquí en la segunda parte de jugando Minecraft Hardcore One Block de 0 a 100 días. Y en este episodio vamos a estar yendo de 100 a 200 días. Y es decir, el anterior episodio tuvo muchísimo apoyo y por eso he decidido hacer este segundo. Entonces, como prometí, ¿vale? El primer episodio, si no lo habéis visto, id a verlo, porque si no, os vais a estar perdiendo un montón de cosas interesantes y guays, ¿vale? Pero el primer episodio lo dedicamos al Overworld. Pero, bueno, al Overworld sí lo dedicamos al Overworld. Y yo lo que quería hacer en este episodio era básicamente dedicarlo a lo que vendría siendo el Nether. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, en vez de empezar desde cero en el Nether, lo que voy a hacer va a ser poder usar los recursos que tengo en el Overworld para ir avanzando absolutamente todo en el Nether, ¿vale? Me gustaría no mezclar materiales, eso sí, es decir, que todos los ítems que hay en el Nether, pues se queden en el Nether, ¿vale? Porque, bueno, pues para hacer un poquito la gracia. Y ya veo que voy a empezar moviendo de lado el portal, ¿vale? Pero pues eso, vamos a estar haciendo eso. Como veis, ya me están dando muchísima madera, muchísimos ítems. Entonces, lo primero que voy a hacer durante estos días, ¿vale? Recordad que van a ser de día 100 a día 200. Va a ser, pues eso, talar, farmear un poco de ítems, irlos guardando en cofres y ir viendo qué me van dando. Pero bueno, quería daros las gracias también por el apoyo que tuve el anterior episodio, que tuvo más de 500 likes, así que muchísimas gracias. Y ahora sí que sí, nos vemos en breve. Probablemente después de mover este portal. Pues nada, he estado farmeando un rato y esto es todo lo que he conseguido en cuanto a stacks enteros, y también he conseguido 32 restos ancestrales, que si me permitís, con el oro que también he conseguido, voy a fundirlos y me voy a hacer un full netherite en cuanto a lo que vendría siendo todas las herramientas y evidentemente a mi armadura. Entonces básicamente vamos a hacer esto por aquí y vamos a poner a cocinar los restos ancestrales. Pues ya estoy tal que aquí tengo un stack de iron que no recordaba, la verdad me va a ir bien. Y bueno, pues pongo a cocinar aquí la netherita, por así decirlo, los restos ancestrales, y vamos a esperar a que me vaya dando los fragmentos de inframundita para poder hacer así mi queridísima netherite. Pues nada, gente, ahora en un momento vamos a coger los fragmentos de inframundita. Me voy a hacer 8 lingotes de netherite. Vamos a hacernos por aquí la mesa rápidamente de herrería en un momento. Vamos a colocar la mesa de herrería. Nos vamos a quitar toda la armadura que está bastante tocada. No sé si, bueno, la repararé, ¿qué más da? Ah, no, se repara incluso, sí, se repara. Vale, ponemos por aquí toda la armadura. Perfecto, pim, pim, pim. Y luego por otra parte vamos a poner todas nuestras herramientas y nos vamos a hacer tal que full iron, full diamond, perdón, full netherita, no sé ni qué digo ya. Y pues nada, ya tengo full netherites. Ahora vais a ver un timelapse de cómo expando a la isla del nether, porque la verdad es que está bastante pequeña, a pesar de que haya hecho varios cambios, como podría ser en el portal que habéis visto anteriormente. Y casi me meto una hostia brutal. Y pues nada, nos vemos en el Nether, gente. Bueno, pues ya día 15, es un poco tarde, así que voy a intentar no hablar demasiado fuerte, pero ya estamos en el día 115 y la verdad es que me ha quedado tal que así la isla, bastante bien iluminada, no se va a poner ningún mod. Creo que la he decorado relativamente bien, aprovechando un poquito lo que nos han dado al inicio sin tener que reformarlo todo. Incluso el portal lo he mantenido y la zona
de generación, pues aquí está, ¿no? Y pues la verdad que creo que me gusta bastante. Lo que voy a hacer ahora, por supuesto, es seguir farmeando bloques, porque la verdad que considero que carezco de bastantes tipos, como por ejemplo la roca negra, el basalto y sobre todo los bloques de cuarzo, que son relativamente complicados de conseguir a pesar de tener fortuna 2. Pero pues esto es lo que llevo hecho en el día 115. La verdad ha sido bastante curro, bastante más del que pensáis, sobre todo el tema construcción y el farmeo. Evidentemente pues por debajo tampoco es que haya nada especial ni nada por el estilo, pero pues esto es lo que he hecho. No sé qué voy a seguir haciendo luego, la verdad. No sé si haré alguna granja y tal, no sé, depende de lo que me salga aquí en el spawner. Si es que con un poco de suerte pues me sale algo más que no sea simplemente esto, ¿no? También podría intentar aprovechar el hecho de que me dan un... ¿dónde están? Antes me han dado un... ¿dónde está? Un piglin. Puedo aprovechar los piglins para hacerme una granja de piglins, básicamente para lanzar... Tú tiras el oro y se intercambia, ¿no? En fin, voy a seguir farmeando. Pues nada, gente, ya día 125. He estado farmeando muchísimo. De hecho, esto ya lo tengo prácticamente lleno. Luego, por otra parte, también tengo esto lleno y esto lleno de stacks, así que he decidido dejar de farmear. La verdad es que he subido bastante de nivel. No he cogido demasiados huevos de estos, la verdad. Esto ahora que lo acabo de pensar, pero bueno. Sí que he conseguido un montón de fragmentos de inframundita. La verdad no tengo el oro suficiente, así que esta es toda la netherite que he conseguido. Y vamos a hacer así. Pues ya día número 125, gente. Como sabéis, ya tengo toda esta base, ¿vale? Como he explicado anteriormente. Y he estado farmeando un buen rato. No sé cuántos días habrán pasado desde que he estado farmeando, pero he estado farmeando bastante. Bastante, como veis, me he puesto aquí un yunque para ir reparando mi pico. Y también, por otra parte, pues está día número 125. No sé qué día era la última vez que he hecho un clip, pero pues ya han pasado unas cuantas horas. He estado farmeando un buen rato. Y la verdad, esto es todo lo que he conseguido. Esto está absolutamente todo lleno, como estamos viendo, más o menos. Luego por aquí también he rellenado absolutamente todo este doble cofre. Y por aquí otra parte, por esta otra parte también este otro doble cofre, ¿vale? Así que para que veáis un poquito todo lo que está todo farmeando. Evidentemente también para poder reparar el pico pues me he hecho... Y pues eso, que para poder reparar mi pico pues lo que hacía era usar este yunque y luego pues usar toda esta netherite que he conseguido, ¿vale? Como veis tengo muchos fragmentos de inframundita y muy, muy poco oro, pues básicamente porque el oro pues me daban menos, ¿no? Que el hecho de la netherite. Y de hecho, no sé si tengo por aquí, no sé, a lo mejor sí o ya los he fundido todos, ¿no? Vale, pues nada, ya que tengo los lingotes de inframundita, si me permitís vamos a terminar de hacer este total que sí, que la verdad es que me da bastante toque. No lo uso para una puta mierda, la verdad, no os voy a mentir. Y de hecho, si veis que la pala y otras herramientas no están desgastadas respecto al pico, es porque literalmente mi manera de farmear ha sido esta: ponerme así con el pico y a tomar por culo. AFK, cada 5 minutos venía, recogía y ya está, ¿no? Mientras estaba haciendo otras cosas. Entonces, nada, eso es un poco todo. Día 125, probablemente siga avanzando, no sé muy bien cómo voy a seguir avanzando. Sé que ya dije que iba a hacer una granja de piglins, probablemente es lo que voy a hacer. No sé si tengo por aquí los piglins, dos piglins, probablemente es lo que voy a hacer. Sí que es verdad que no teniendo mucho oro, no sé cuánto oro tengo en el overworld, lo voy a ir a comprobar ahora. Bueno, os dejo aquí un poquito el overworld que me da incluso nostalgia, la verdad, no sé por qué, pero no sé, me trae buenos recuerdos, la verdad. A ver, ¿cuánto oro tengo? No demasiado, no demasiado, aquí no hay más, ¿no? No demasiado, no sé si tendré minerales por fundir de oro. A ver, sí que tengo, ojo, A ver, pues voy a fundir los minerales de oro, sinceramente. Y me lo voy a llevar todo. Aquí tengo un horno, no tiene demasiado, ¿no? Bueno, tiene suficiente realmente. Pues nada, me voy a esperar a que se vaya fundiendo todo. La verdad, me encanta ver cómo ocurre todo esto, En el overworld, realmente lo veo ahora. Sí que es verdad que en su momento, pues bueno, como lo iba haciendo seguido y tal, pues tampoco lo veía de esta manera, pero sí que es verdad que lo veo ahora y digo, joder, vaya curro. Y espero poder igualar el curro que puse aquí en el overworld en el nether, la verdad. Espero, bueno, seguramente en el nether sea bastante mejor porque ya tenemos las herramientas tetadas por predeterminado y tal. Y aquí que tengo un puto pollo. Sí, ahí está. Venga, tengo un puto pollo. Vale, pues nada, a esperar. Y aquí tengo algún huevo de piglin. Generador de piglin, uno. Y si chuclo, solo tengo uno. Vale.
Bueno, está bien saberlo. No sé si tengo shulkers de sobras. También podría intentar conseguir alguna que otra shulker, sería un detalle. La verdad, de hecho, llevarme alguna shulker no sería una mala idea. No sé si tengo por aquí shulkers. En la parte de esas opciones, si no está aquí, no está en ningún lado. En la parte de mobs. Me gustaría, por favor, aquí 6 que aparecen shulkers. La verdad, me puedes comer un poco la polla, ¿eh? Pero bueno, 1, 2, 1, 2. Me voy a hacer los shulkers. Pim, 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 pim. 3 shulkers, vale. Pues nada, voy a esperar a que se vaya fundiendo el oro. Y así al menos pues podemos intercambiar un poquito con la granja de piglins, que es probablemente lo que vaya a construir ahora. Nos vemos, gente. Bueno, pues estamos ya aquí en el Nether. Esto es un ojo de Blaze. Es un huevo de Blaze. Es un huevo de Blaze. Buah. Buah, 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 buah. Sabéis qué vamos a hacer ahora, ¿verdad? Voy a estar rompiendo esto hasta que me salga un puto spawner. Voy a generar los Blaze. Lo voy a hacer ahora. Voy a generar los Blaze y me los voy a cargar. Me voy a generar también Endermans. Me los voy a cargar y me voy a ir para Lens. O a lo mejor lo hago en el siguiente episodio, lo de ir a Lens. En plan, de 200 a 300 días. Podría estar más interesante, ¿no? Incluso como vídeo definitivo de la serie. O a lo mejor incluso hacer más, ¿no? No sé, al final depende un poquito de vosotros. Pero bueno, este no es el punto. La verdad, estaba esperando que me saliera aquí un spawner. Es cuestión de pedirlo y me sale. Vamos a dejar todos estos bloques sueltos por aquí. Y si me permitís, vamos a coger el generador de Blaze y lo voy a meter por aquí y me los voy a ir cargando. A ver, si es verdad que la madera está, no se quema, eso es lo bueno. Ah, no llego. Bueno, por suerte tengo muchas flechas. Afortunadamente tengo muchas flechas. Lo que no me gusta es que me van a dejar todo quemado, pero bueno. En fin, lo que estaba diciendo, han pasado ya unos cuantos días, día 137, eso. Realmente he estado farmeando piglins por aquí, en plan, esperando que spawnearan los piglins y los mataba y todo es normal, que quiere hacerse una granja de piglins. Y pues he de decir que, he farmeado piglins hasta tal punto en el que ya no se me generaban más mobs. No sé si realmente se pueden generar más o qué, pero bueno, no se me generaban más. Estos huequitos que veis es culpa de las bolas de ghast que me disparan y pues las devuelvo, ¿vale? Y si me permitís, ya que tengo la granja de piglins, tampoco quiero gastar mucho oro realmente porque, bueno, pues prefiero la nevedita y tal, pero vamos a tirar. Y pues eso, he estado farmeando unas barras de llama y ahora sí, esperad, quería usar un poquito el oro con estos piglins a ver qué tal va. En teoría deberían cogerlo. Maravilloso, espera. Lo tengo que tirar justo perfecto en la losa. Pues va a haber que hacer puntería. Buah, se me va a complicar, ya lo estoy viendo. ¿Lo he hecho bien? A ver, ¿cómo hago esto? ¿Lo han cogido? Ya está en el centro. Vale. Pues ya lo he pillado. Pues nada, han spawnado unos cuantos blazes de mientras que es que se me ha lagado la PC y he farmeado unas cuantas balas de llama. Así que si me permitís, ahora con las balas de llama ya tengo suficiente, 32. Voy a farmear un poquito más, pero también voy a usar luego el generador de Enderman y voy a hacer ojos de Ender y vamos a ir para el portal, por supuesto que sí. ¿Está cogiendo el oro o no? Pues no llego. A ver, pues sí que puedo hacer así, ¿no? Ya está. Buah. Me lo suelta instantáneamente, prácticamente. Puedo romper este también. No se me va a complicar. Voy a romper este y romper esto. Pum, 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 pum. Si los tiro, no los cogéis, de verdad. Vaya sosos. Pues nada, va a haber que ir haciendo clics. No hay demasiados, como veis. Realmente parece que haya muchos, pero realmente, pues a la hora de dar el oro, tampoco se ve que haya muchos, ¿no? Voy a romper el spawner. La verdad, me ha costado una barbaridad conseguirlo, pero bueno. Como veis, los ítems que me han dado. No sé si las pociones estas es buena idea guardarlas, pero bueno. Los ítems que me han dado los piglins son estos. Realmente los puedo recoger, ya que son ítems aleatorios, los puedo recoger y tratar de guardarlos, que sea
Esto, por ejemplo, lo puedo dejar, pero esto me lo cojo. Tratar de guardarlos en el overworld, porque ahora vamos a ir al overworld y diréis, ¿para qué? Pues para hacer nada más ni nada menos que... Pum, 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 pum. Estas dos enderpearls me han sobrado. Repito, me lo puedo llevar. Tenemos esa poción, cogemos las enderpearls. Y vamos a abrir el portal del End. Y también me gustaría hacer un par de soportes para pociones. La verdad, realmente, como tengo tantas varas de Blaze ahora mismo, me da bastante igual. Son 12 ojos. Vale, pim, pim, pim. Espero no entrar nunca sin querer. Vale, espero no entrar nunca sin querer. Pero bueno, que si pasa tampoco pasa nada. Pero ya tenemos el portal del End abierto. Sí, señor. Sí, señor. Llevo muchísimo tiempo esperando esto. Estamos día 137. Hemos tardado 137 días en conseguir un puto huevo de Blaze, ¿eh? En verdad, si lo pensáis, son muchas horas para que estadísticamente te parezca justo el huevo, ¿no? No tengo cobblestone, así que tengo cobblestone. Vale, me voy a craftear, si me permitís, unos soportes para pociones. No sé cuántos exactamente. A 4, por ejemplo. Y los voy a poner por aquí de manera decorativa. Perfecto. Los voy a rellenar todos y cada uno con algo de combustible, ni que sea. Pum, pum, pum. 8. Vamos a hacer así. 1, 2, para adentro. 1, 2, para adentro, para adentro y para adentro. Vale, pues ya tendríamos todo esto preparado. Ya tendríamos las mesas de poción, por fin. Voy a guardar todos estos ítems. Y ahora vamos a pasar un poquito a lo que me gustaría hacer, que realmente no lo tengo pensado, pero ahora lo pensaré. A ver, he estado pensando y creo que sería una muy, 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 muy buena idea, una idea muy acertada, aprovechar que tenemos ya la mesa de pociones para poder hacer pociones de debilidad junto a las manzanas de oro, aprovechando que también tenemos muchísimos lingotes de oro, y hacer un trading hall, ¿vale? Aprovechando también que tenemos, pues, generadores de aldeanos zombie, con los que podemos conseguir aldeanos, ¿no? Realmente mi intención no es hacer granjas de aldeanos, generar un montón de aldeanos y tal, simplemente... usar solamente los generadores de aldeanos zombies y los que salgan de ahí y ya está. Eso es lo único que busco. Realmente no quiero hacer un montón de aldeanos, simplemente tener alguno que otro para decir, oye, pues esto es lo que tengo. Así que probablemente los ponga, al ser tan pocos, los ponga por aquí, en estos lados, ¿vale? 1, 2, 3, no sé si voy a tener más generadores, no lo sé. Ya lo veré, pero sí, probablemente los tenga por aquí. Y probablemente lo único que busque sea algún encantamiento estilo mending o algo por el estilo. Realmente, sobre todo mending es lo que más me interesa ahora mismo y la verdad es que todo lo demás me suda bastante la polla. Pero bueno, voy a intentar ser un poco justo con los aldeanos y muy tomar una decisión bastante acertada con ellos, ya que voy a tener muy pocos y realmente he de ser sincero conmigo mismo. Soy nivel 146, mi manera de conseguir experiencia es relativamente fácil y eficaz, por lo cual el hecho de gastarme experiencia en encantar aleatoriamente hasta conseguir un Fortuna 3, pues probablemente... Y pues eso, en resumen, he de saber priorizar los encantamientos. Al fin y al cabo, un encantamiento como Irrompible 3 o Eficiencia, pues me es bastante más fácil de conseguir que uno que sería, por ejemplo, Mending, que sí, que lo podría conseguir pescando, pero evidentemente si lo puedo tener un aldeano, muchísimo mejor. Así que probablemente solamente tenga un aldeano con Mending y los demás los use simplemente para conseguir lo que vendría a ser ítems interesantes, como podría ser un clérigo o incluso un campesino, para poder intercambiar y conseguir esmeraldas de manera fácil. No lo sé, pero lo primero de todo va a ser craftear manzanas de oro, así que vamos para allá.
Pues nada, gente, como veis, he estado farmeando una barbaridad. Así que si me permitís, voy a guardar, ya sé que sí, los brotes. También voy a guardar toda esta madera que la he estado farmeando. Y voy a aprovechar que tengo todas estas manzanas y me voy a craftear, ya sí que sí, las manzanas de oro. Voy a conseguir un poquito de cristal, es decir, lo voy a fundir y tal. Voy a conseguir las pociones de debilidad. Ah, probablemente ya tengo cristal, maravilloso. Así que ya solamente me hace falta hacer pim, pim. Probablemente con 6 pociones haya más que suficiente. No he visto cuántos huevos tengo de aldeano zombies, lo cual sería un pequeño detalle. ¿No puedo coger agua aquí? No. Vale, voy a subir para ver lo de los aldeanos zombies. A ver si tengo unos cuantos generadores. Ni que sea generador, 4 generadores de aldeano zombie, ¿no? Nada más, nada más. Vale, ¿dónde hay agua? Aquí hay agua, pum, 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 pum. Vaya, aquí. Vale, cojamos el agua, nos vamos a hacer las pociones de debilidad y vamos a ir para allá directamente. Pues ya lo tendría, ya tengo aquí las 3 pociones. Perfecto, y ahora simplemente lo que habría que hacer sería guardarlas todas. Evidentemente vamos a bajar intentando no entrar en el portal del End, por favor. Y básicamente lo que haríamos ahora sería entrar aquí, coger los otros huevos de aldeano zombie. Y tengo que hacerles la base, ¿no? Porque si los piglins no spawnean, let's go, GG. Tengo que hacerles la base. Tengo 5 generadores de aldeano zombie, sería clave un sexto, creo. Así que voy a hacerlo para 6, por si me aparece uno más, ya que tengo, pues eso, 6 pociones de debilidad. Y voy a poner probablemente 2 aquí, otros 2 aquí y otros 2 aquí. Sí, eso es lo que voy a hacer. Así que nada, os dejo con el timelapse de la construcción de estos putos aldeanos, básicamente. Un puto hipo. En fin, son las 23:53, día 147. La verdad, no vamos ni por la mitad. Pero bueno, supongo que en cuanto termine esto será día 160, probablemente. Porque no sé por qué me tardo muchísimo entre que me quedo AFK, consigo los ítems, aunque ahora ya los tengo, la verdad. Esa excusa ya no la tengo. Pero bueno, ya veremos en qué día nos quedamos. Así que nada, vamos para allá, gente. Bueno, pues me habéis pillado por aquí farmeando, la verdad. Han pasado un montón de días, día 159. No sé qué día dije que íbamos a... que me ibais a ver. Pero la verdad es que... Vaya barbaridad. Estoy aquí farmeando. Como veis, al final lo que he hecho ha sido coger un clérigo, 4 libreros, creo que se llaman, y un composter. El composter, ¿para qué lo quiero? Pues básicamente por la comida, ¿vale? Como veis, he comprado pan y así, pues no voy a tener problemas de comida. Entonces, nada, como veis, estoy usando el típico truco de comprarle, bueno, de venderles los libros y comprarles librerías a una esmeralda, ya que pues eran aldeanos zombies, ¿no? Y al fin y al cabo, pues evidentemente se me facilita mucho el trabajo. Todo lo que sea conseguir esmeraldas y tal se me va a hacer realmente fácil. Y diréis, oye, sí, pero tienes lo que te interesaba, que era básicamente reparación. Sí, aparte también, como habéis visto, este tío tiene power 5, penetrante 3, penetrante 4. Bueno, no muy útil, ¿no? Pero sí, solamente he buscado un encantamiento y es este, que me ha salido exageradamente fácil y rápido. Y ya está, es que ya lo tengo. ¿Me lo quiero meter en toda la armadura? Me lo meto ahora mismo. Pero evidentemente me gustaría utilizar el reparación un poquito como algo más para una armadura más definitiva, que no sé si lo voy a intentar hacer para final del episodio o qué. No sé, ya veré que también voy de tiempo. Realmente esto es un poco lo que he farmeado ahora. Y pues básicamente eso. Entonces lo que me gustaría hacer ahora es básicamente, como el clérigo, una de las cosas que más me pide es verruga del inframundo aquí al final, que me dice una verruga del inframundo a cambio de una esmeralda. Pues me gustaría hacer un cultivo de verrugas de inframundo. ¿Qué pasa? Que no hay, ¿vale? No tenemos verrugas del inframundo, ¿vale? No hay manera de que esto me suelte ninguna verruga del inframundo, desgraciadamente, y no hay ninguna manera de conseguirla. Pero afortunadamente, si yo juego este juego, ahora me estoy quitando vida, pero bueno, y me pongo a 16 chunks, a ver si se me cargan, pues vamos a ver cómo estoy rodeado de paredes del Nether. Y la verdad es que me gustaría ir a explorar y conseguir únicamente las verrugas, ¿vale? Solamente eso. Luego romper el camino y hacer ver que nunca he hecho eso. Sí que es verdad que lo podía sacar directamente del creativo y pues bueno, sería totalmente ilegal por mi parte, pero sé que el hecho de meterme ahí probablemente también sea ilegal, pero como son solamente verrugas y también lo quiero solamente pues para realmente para decoración, porque realmente las esmeraldas las saco del crafteo del libro y
Pues eso, que al final mi fuente principal para conseguir esmeraldas es el hecho de conseguir pues estanterías y libros, ¿no? Entonces tampoco me parece una trampa demasiado grande, tampoco lo considero incluso trampa. La verdad, considerarlo trampa esto, la verdad es que me parece bastante feo, es mi única manera de conseguir verrugas del inframundo. Y si me permitís, pues ya voy a ir tirando y pues en cuanto lo encuentre, os lo digo, solamente voy a hacer eso, verrugas del inframundo, no voy a matar ningún mob, ni siquiera voy a intentar farmear absolutamente nada, voy a ir a por lo que voy y cualquier otro ítem lo voy a tirar a la lava, por supuesto que sí. Así que nada, nos vemos en el Netherfort, gente. Bueno, al final sí que he llegado. Al final ya tengo las verrugas, así que las voy a coger. No sé cuántas son, pero... vale, 10, perfecto. Y otras 10 más. Vale, si veis que no tengo las armas ni nada, es porque he intentado evitar el mayor contacto con cualquier tipo de mob para siquiera coger experiencia, ¿vale? Realmente ha sido muy fácil encontrar este stronghold, la verdad. Me he puesto a andar en línea recta, corriendo, y nada, no he tenido ningún tipo de interacción prácticamente hasta que he llegado aquí, que sí que me han quemado unos putos... Este Blaze me ha quemado. Pero ya está, la verdad es que ha sido bastante fácil ir por aquí, y la verdad no me acuerdo por dónde se salía. Ahora sí que veo que... Vale, ahora veo que se han generado unos cuantos mobs más de los que había inicialmente. Ya. Bueno, pues nada, me voy a pirar, tal y por donde he venido. Bueno, he vuelto ya. Y un detalle que me parece brutal es que los piglins no han despawneado. La verdad, pensaba que iban a despawnear y no han despawneado, lo cual está 10 de 10. E incluso podría considerar meterle una etiqueta de nombre a cada uno de ellos. La verdad, no sé hasta qué punto esto sería algo inteligente o no, viendo que no han despawneado. Pero sí, sí, estoy bastante contento. Ya tengo, como he dicho, las verrugas, que las tengo por aquí, que las he guardado antes. Y ahora sí que sí, lo que puedo hacer es coger la arena de almas y hacer aquí un pequeño cultivo. No sé muy bien cómo hacerlo, si hacerlo así estilo descarado. La verdad, esto me parece exagerado, pero sí, me gustaría hacer un pequeño cultivito, ni que sea, que no sea muy... que digas, joder, que feo, hijo de puta, ¿sabes? Que sea muy pequeñito, realmente. A lo mejor aquí, solamente en las esquinas. Se podría hacer. Vamos a romper esto. No sé, voy a ir testeando a ver en dónde lo puedo hacer. No voy a hacer un timeless porque evidentemente el cultivo pues va a ser jodidamente pequeño, y hacer un timeless de esto, la verdad, me parece bastante ridículo y un poco una pérdida de tiempo. Pero ojo, pum, hacerlo casi. Vale, ya casi está. Hombre, puede ser bastante clave hacerlo así. Queda bien, porque lo podía considerar en hacer en literalmente en todos estos... En todos los de los aldeanos podía hacerlo perfectamente. ¿Queda bien o no? Joder, queda bastante bien, ¿eh? Queda bastante bien, pues probablemente lo haga con todos, la verdad. Pues voy a tener que esperar a que crezca la... Bueno, pues día 170. Ya tengo todas las verrugas plantadas, he farmeado un poquito de verrugas, que las tengo por aquí, y ya le he intercambiado un poquito, he conseguido todas estas esmeraldas a base de intercambiar libros y tal. Y ahora mismo lo que me apetece es, la verdad es que no necesito más granjas ni nada por el estilo, tengo todo el ciclo bastante cerrado. Lo que sí que hay un problema bastante grave, y es el hecho de que este aldeano, no sé si es que no está ciclando los libros o... Creo que sí. Ah, pues entonces no, pensaba que no ciclaba los libros porque no se me había... He regenerado ese intercambio, pero sí que se ha regenerado el de papel, así que nada, errores míos, perdonad. Entonces lo que me apetece ahora, es hacer una jaula para un ghast, ¿vale? Así que puede sonar raro, pero me apetece mucho hacer una jaula para un ghast. Realmente no sé dónde hacerla, sé que la puedo hacer por alguno de estos lados o hacerla aquí flotando, realmente no tengo ni idea, probablemente la haga aquí. Y espero que el gas no dispare a través del cristal. Lo bueno es que el cristal es muy fácil, porque el cristal lo puedo obtener mediante estos hijos de la gran puta. Aquí está, ¿vale? Disculpad las palabras malsonantes, pero sí, a través de esmeraldas puedo conseguir el cristal muy fácilmente, y así no voy a tener que farmear la arena en el overworld, lo cual me va a suponer un gran ahorro de trabajo. Pero aún así voy a necesitar bastante más de lo que me están dando realmente, ¿eh? Pero bueno, en fin, voy a farmear los ítems, no sé cuándo voy a tardar, pero voy a estar farmeando un poquito los objetos, y en cuanto lo tengan me voy a poner a construir aquí una jaula para el ghast.
Día 181. Voy a meter el gast. La verdad, he de meter el gast y meterle la etiqueta. Muy importante, así que va a estar un poquito complicado. Yo solo espero que gas prisionero, que no me dispare. ¿Está? ¿No me dispara? Pues ya lo tengo. Tengo el gas prisionero encerrado. Le he hecho una jaula realmente gigante, lo cual espero que me lo agradezca para que se pueda pasear todo lo que él quiera. Y madre mía, ha sido un curro brutal el conseguir todo el cristal, porque han tenido que pasar un montón de días. Estaba un montón de días aquí AFK para ir farmeando el cristal y tal. De hecho, se nota el día 181. No ha sido farmeando precisamente el bloque este de basalto, ¿no? Ha sido por el cristal, vaya. Pero bueno, ha estado divertido, por lo menos entretenido. Y no sé muy bien qué hacer ahora, la verdad. Estoy bastante cansado, porque sí que es verdad que ese tipo de vídeos los suelo hacer siempre seguidos. Tampoco os quiero contar aquí mucho mi vida, pero bueno, ya que estoy, lo suelo hacer siempre seguidos. Y encima, pues, de que llevan un montón de... Pues eso, aparte de que lleva muchísimo curro, la PC se me laguea, hace un montón de calor porque estamos en verano. De hecho, estamos a 35 grados y estoy aquí aún así grabando como un desgraciado. Y pues nada, la verdad estaba pensando que qué podía hacer con los 19 días restantes, y sí que es verdad que la armadura, la idea de la armadura, de hacerme la armadura al máximo, es una buena idea, pero prefiero dejarlo para el episodio de 200 a 300 días. Que si este episodio pues tiene mucho apoyo, la verdad, lo voy a hacer, así que te animo a que le des like y todas esas cosas. Pero para este episodio, digo, pues a lo mejor ya podría dar por finalizada la parte del Nether, terminando la zona del lobby, ¿vale? Y así a lo mejor terminar un poquito el episodio. No sé si con eso voy a reinar los 19 días, pero sí que me gustaría, pues eso, decorar sobre todo esta zona, tipo haciendo una cúpula y tal, ya que he farmeado absolutamente todos estos materiales que estáis viendo, ¿vale? Y he estado farmeando literalmente una burrada de tiempo, pues por lo menos poder usar este tipo de materiales. No sé realmente cómo me va a salir esta decoración. Sé que realmente aquí me quedan dos caminos más que podría aprovechar para hacer cualquier tipo de cosa, pero es que realmente no tengo ninguna necesidad de hacer nada más en el skyblock. Recordad que esto es un skyblock, empiezas en una isla y realmente, joder, se nota muchísimo los chetados que vamos y todo lo que hemos avanzado. Y pues no me voy a enrollar más. Voy a empezar a construir la cúpula esta. Voy a improvisar totalmente a ver qué sale. Y a ver si sale algo guapo, tú. Venga. Bueno, bueno, día 192, esto ya se termina prácticamente, quedan 8 días y este es el spawn. La verdad es que se agradece bastante que lo haya decorado. Creo que está bastante bien por haber sido literalmente improvisado. Creo que es un... no es un 10, pero está realmente bien. Creo que la parte de cuarzo realmente le da un toque especial. Si me permitís, me gustaría poderlo ver desde un punto más alto. Sí que es verdad que no he usado en ningún momento basalto, pero al tener ya la cúpula al lado de basalto y todo lo demás, pues tampoco lo he encontrado del todo necesario. Además, que era ponerlo un poquito forzado. Pero como veis, desde arriba se ve también mucho mejor, que al fin y al cabo es como lo estaba construyendo yo desde arriba. Y me mola mucho que el tejado sea justamente plano, ¿vale? Porque es como ¡pum! Un corte de repente. Sí que es verdad que a lo mejor desde abajo no se aprecia tan bien como desde arriba, porque desde arriba sí que es verdad que hay esta diferencia, ¿no? Entre los bloques, tipo hay medio bloque de diferencia, pero desde abajo se ve todo demasiado plano, ¿no? Probablemente.
Pero a pesar de ello, me gusta. Lo que sí que podía probar es de poner losas por aquí. Pero bueno, yo ya es de mi agrado, realmente. Yo creo que ya hay suficiente. Y realmente, ahora sí que os voy a ser sincero, siempre me pasa lo mismo que los últimos días, no sé qué hacer, porque siempre me centro en hacer lo importante, lo que es realmente esencial, rápidamente. Y al final no me queda nada por hacer, porque todo lo esencial ya lo he hecho. Entonces, bueno, saludaré aquí a mi cast prisionero. El lobby me gusta mucho, yo creo que lo voy a dejar tal que así. Esto, como repito, podíamos farmear, y eso es un poquito también lo que podía hacer realmente, ¿no? De cara al siguiente episodio, no sé cuántos ítems tengo farmeados, no sé si tengo suficiente. Pues he estado pensando con esto de lo de farmear, y la verdad sí que tengo muchos ítems, realmente tengo una barbaridad de ítems, y he pensado, oye, ¿y si farmeo realmente oro y tema de inframundita y estas cosas, y me pongo a fundir literalmente toda la inframundita que pueda, tipo, hasta llegar a conseguir un stack, literalmente, de lingotes de inframundita, o sea, de bloques de inframundita? O sea, lo podría llegar a hacer realmente. Y la verdad, como tampoco tengo nada que hacer, me parece un reto bastante chetado, ¿eh? Imaginaros un stack. No sé si con un stack me daría suficiente como para ir rellenando. Tipo, hacer, yo qué sé, así, ¿sabes? Y rellenar literalmente toda la isla. ¿Qué tan pro sería eso? ¿Qué tan pro sería eso? No sé, a ver. No lo sé, pero me apetece, ¿eh? En verdad, me apetece. Simplemente por decir, pum, tengo esta netherita. O farmear la netherita suficiente como para hacer un muro relativamente alto. Buah, me apetece bastante, la verdad. Me apetece. Voy a hacer eso, ¿eh? Voy a farmear netherita saco. Probablemente vaya por más hornos o... Mira, aquí tengo más adoquín. Vamos a hacernos hornos por aquí. Voy a farmear toda la netherita que pueda. No prometo nada, ¿eh? No prometo nada. Pero probablemente el último clip sea poniendo directamente estas cosas. Aprovechando que tengo Fortuna 2, Irrompible 3 y Eficiencia 4. Como el Fortuna 3, perdón, tengo Fortuna 2. Como el Fortuna 3 no me interesa del todo, pues puedo usar este pico directamente y meterle reparación para que no se me desgaste. ¿Y le puedo poner o lo he reparado ya demasiadas veces? Se lo puedo poner. Vale, pues así no se me rompe. Y pues nada, voy a estar aquí dándole. La verdad, no sé cuántos serían. 8 días, 20 minutos cada día. 8, 20. Bueno, pues ya he terminado de farmear, básicamente porque ha llegado ya el día 200. Y pues el challenge termina en el día 200. Así que me gustaría colocar los bloques estos. Realmente no los he farmeado como tal, no os voy a mentir. Tipo, no he estado presente. Prácticamente he estado de FK. Así que no he tenido que hacer prácticamente nada. Simplemente me he puesto el Ancient Debris en el inventario y a tomar por culo. Pero no he hecho nada más. De hecho, podía romper este bloque. Y al menos queda más bonito, tío. Porque si no, esto queda muy raro. Vamos a romper este también. Pum, pum. Y he conseguido 120 bloques. La verdad, me lo esperaba. No os voy a mentir. Me esperaba una cifra cuanto menos similar a esta. La verdad, a 120 diréis. Pero 120 es una barbaridad. Sí, pero es que esto genera muchísimo Ancient Debris. Literalmente que... mirad esto. Tan literalmente es esto, tipo, mino un par de bloques y me aparece uno de Ancient Debris. Ahora no aparece para dejarme mal. Ahí está, ¿vale? O sea, realmente aparece con muchísima frecuencia. No sé cuánto conseguiré por segundo con este generador, pero sí. Y claro, el problema más bien era el oro. De hecho, si veis, me ha sobrado muchísimo Ancient Debris. No sé dónde está. Ah, aquí unos cuantos stacks de Ancient Debris e incluso más creo que me han sobrado que... Al estar FK, pues ni me he dado cuenta de que... Bueno, en fin, he terminado de colocar los bloques. Me ha sobrado un stack entero de bloques de inframundita. De hecho, me habrá sobrado... Se me han caído 3 o 4 bloques. Así que estarán por ahí. No flotan. Entonces flotaban. I don't know. Estas son las sobras que no han despawneado. Que no sé por qué no despawnean. Me cago en Dios, llevo aquí 4 horas. No despawnean. En fin. Vamos a coger todo esto. No sé, bueno, ya es el día 200, así que ya he terminado el reto, ¿vale? Si queréis un tercer episodio, simplemente apoyad. Y como siempre, pues vamos a hacer un poquito la review de lo que hemos hecho. El Overworld ni lo hemos tocado. Bueno, hemos abierto el portal de Lend, ¿vale?
Pero bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido este lobby gigante, incluido con los bloques de Netherite, que la verdad le dan muy buen toque. Realmente antes había este tipo de bloque, pero como veis, pues al final simplemente lo he reservado para el contorno de estos bloques de Netherite, ¿no? Realmente he cambiado este tipo de bloque por bloques de Netherite y al final he dejado este contorno. Y la verdad es que queda bastante bien esto. Esto la verdad no me había percatado yo. Si lo quitamos, muchísimo mejor, ¿eh? Vamos a guardarlo por aquí. Este cofre que lo podía quitar también, pero bueno, pues eso, tenemos este lobby, la verdad, bastante, bastante guapo. Hemos farmeado un montón de ítems llegando a conseguir todo esto, que poca broma, poca broma, poca broma. Un yunque por aquí, todas mis herramientas full netherite, y si quisiera con reparación, aunque prefiero tener el staff definitivo. Esta cápsula para un ghast, ¿vale? Mi ghast, ¿cómo le llamaron? Prisionero, ¿vale? Y luego, por otra parte, hemos hecho esta granja de piglins, donde tú tiras el oro y ellos te tiran los ítems, pues que te tiran los piglins. Distintas granjas de Netherward y varios aldeanos, todos zombificados a una esmeralda, con los que hemos podido conseguir un montón de encantamientos y un montón de cosas guays, ¿vale? Como perlas de Ender y tal, y full mending. Y bueno, pues la verdad, nada más que decir, vosotros mismos habéis presenciado todo el proceso de construcción de todo esto. La verdad, yo me lo he pasado muy bien. Repito, si queréis una segunda parte, pues apoyad muchísimo esta tercera parte, no, da igual, estoy muy cansado, de verdad. Somos nivel 185, que poco se ha hablado de ello. Y pues nada, en fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta y me despido con esta base, sin más, sin palabras, gente. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, gente. Chao.